acompañan. Pido por favor la presencia del ciudadano Ediberto Tavares Cisneros, de su distinguida esposa, la señora Verónica Selene Gallegos Gómez. Pido también, por supuesto, la presencia en este escenario del diputado Gerardo Lara Villa, del diputado Arturo Viviano García, de la licenciada María de la Salud Lozano, la licenciada Kenia Loza Laurel. Paso a la coronación de nuestra reina. Y por supuesto yo quiero pedir a la señorita Rocío Acevedo Verónica que se ponga un poquito al frente, por favor, un paso al frente a la señorita Rocío. Ella es Rocío Acevedo Verónica, quien será coronada en esta noche como reina del café Atoyac 2015. Y la coronación será llevada, por supuesto, por las autoridades que nos acompañan, por el ciudadano Ediberto Tavares Cisneros, su distinguida esposa, la señora Verónica Selene Gallegos Gómez. Adelante, es momento de coronar a nuestra soberana. Es momento ese en el que se corona la señorita Rocío Acevedo Verónica como reina del café Atoyac 2015. Un aplauso para ella bien fuerte, que se escuche. Atoyac ya tiene nueva soberana, Atoyac ya tiene reina del café Atoyac 2015. Este es un día de fiesta, es un día que arranca la fiesta toyquense, coronando a quien es la representante de la belleza, la representante de la simpatía, de la inteligencia, de la mujer trabajadora, de la mujer que lucha, que estudia, que se prepara, de la mujer atoyacense. Un aplauso bien fuerte para ella. Ella es Rocío Acevedo Verónica, nuestra nueva soberana, reina del café Atoyac 2015. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes, público en general y personalidades que nos engalanan y visitan esta tierra del café. Hoy me siento muy feliz porque uno de mis sueños se ha hecho realidad, el representar orgullosamente a nuestro municipio como reina del café Atoyac 2015. Permítanme agradeciendo, claro, a Dios, a mi familia, amigos, los coordinadores del evento y a las autoridades aquí presentes. Permítanme comentarles que no es solo tener una corona, sino que también colaborar en las diversas actividades de nuestro municipio. Es por eso que yo los invito a la feria, que la disfruten, que tengan una muy bonita noche. Gracias. Un aplauso, por supuesto, para la señorita Carla. De la misma forma será coronada por el ciudadano Ediberto Tavares Cisneros, la señora Verónica Selene Gallegos Gómez, coronada como princesa, princesa en estas nuestras fiestas atoyacenses, nuestra fiesta, nuestra feria del café. Muchísimas felicidades, Carla, un aplauso. En este momento, Génesis es coronada por parte del diputado Gerardo Lara Villa. Y por supuesto, también por parte de la licenciada María de la Salud Lozano, quienes nos acompañan en esta noche, para quienes le damos la más cordial de las bienvenidas a esta su fiesta, a esta la fiesta de los atoyacenses. Y es así como se corona la señorita Génesis. Un aplauso para Génesis, por favor, que se escuche. Ellas son nuestras tres bellezas, nuestras tres soberanas en este día, por supuesto, la señorita Rocío, nuestra reina del café, la señorita Génesis, nuestra duquesa, la señorita Carla, nuestra princesa, en estas festividades. Y por supuesto, un aplauso para ustedes y para finalizar, más aplausos. Hay que llenarle aplausos a estas tres bellezas, las representantes de la belleza atoyacense. Un aplauso, por favor, para ella, para Brisamar. Estamos llenos de bellezas, llenos de reinas, de princesas, de duquesas. Gracias, por supuesto, a las personalidades. Gracias a ustedes por estar acompañándonos. Al contador Francisco Javier Muñoz. Los dulces. Las dulces. Los hijos. Y un nombre todo esto. Señor. Un nombre todo esto. Niña, pues mira, allá en mi pueblo anda chiquico y cuelato. ¡Sí! Hacemos unas tortillas de este tamañote. ¡Sí!
encantan. Luego hacemos unos frijolitos refritos bien buenos, así con tortillas hechas a mano. ¡Ay, que te vas a chupar los dedos! Presidente, a su familia por invitarnos. Él conoce el grupo Laberinto desde hace algunos años, quería tenerlos aquí y también queremos felicitarlo por su feria, de verdad, de todo corazón, por lo que usted está haciendo por su pueblo, y saludos a cada uno de ustedes. Pero... un saludo al amigo de Puerto Vallarta, Jalisco, el señor de los autógrafos. La que nunca has echado al olvido, sé que nunca has andado seguro por pendientes que tienes camino. Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo. Cuidado, Zenón, Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuego y lo larga parra de cuernos. Protege el gobierno, te acusa de muchos colgados y ahora anda peligrando tu cuerpo. Sacó su pistola rabiada y agarró un baraje su cuerno. Voy a probarte que yo soy hombre y no me escudo con el gobierno. Se ofendió al mejor y al imán. Ahora pues, ahorita le vamos a poner Abrígame a la gente.